8 personas que ayer fueron detenidas con evidencias, hoy ya están libres por decisión de una jueza. Cada 5 minutos una persona es víctima de la delincuencia. La delincuencia ya ha tomado el control de la calle. Asaltos en pizzerías, barberías, supermercados y en casas. Soy de un país donde un X fulano te amenaza y te roba con pistola en mano. Pero si tú agarras y golpeas al que robó, tú estás violando sus derechos humanos. Es que las leyes acá están a favor del tirano, prácticamente en contra del ciudadano. Y si el ladrón hoy cayó preso, al siguiente día sale y todo fue en vano. No hay nada bueno en las noticias, la delincuencia nos arropa y no existe la justicia. ¿Y qué te digo de la policía? Que deben protegernos con armas de fantasía. Y eso lo sabe el delincuente, los políticos también, lo sabe toda la gente. Que si el policía no dispara le dan 5 años, y si dispara mínimo le dan 20. Las violaciones a menores y la sentencia, ríanse, 6 a 8 años. Pero ni la muerte ni la cárcel de por vida es suficiente para curar ese daño. Y hay muchos jueces que permiten que esto siga, ya sea por soborno o porque los obligan. Y que Dios nos bendiga, porque estamos en tierra de nadie con leyes que no castigan. Y mira mi casa con rejas, la tienda, farmacia, todo tiene rejas. Pronto las nalgas también las tendremos con rejas, por culpa de estas leyes pendejas. Y ahora el plan es sobrevivir, darle todo al ladrón y balas no recibir. O por último también, tirarnos a la calle y toditos ponernos a delinquir. El que quiera robar, que robe. Pero para los malos actos debe existir consecuencias y mano dura.